Y yo, con Grio voy al habla, ¿qué pasa, my little motherfuckers? Aquí estamos en Valhalla, el bar de los borrachos, del futuro, electrónicos y todo ese rollo. Bueno, mi gente, my people, hace mucho tiempo que no subo esto, hace un mes que no lo subo, sorry, lo siento. La verdad es que ya sabéis que es un juego que me estaba molando mucho. Me he tentado muchos días de jugarlo yo, aunque fuera sin grabar, pero en fin, no quería estropear la sorpresa para mí y para vosotros cuando lo veáis. Entonces, vamos a continuar con esto, ¿vale? Vamos a continuar con esto. Os recuerdo que en el último episodio nos quedamos porque la tía esta que habían recogido en la calle, Kim Violaciones Locas, pues bueno, se había despertado, todo ese rollo, se había bebido unas cuantas copas y se la había tenido que llevar un taxi. Y ahora nos íbamos nosotros a nuestro piso donde se nos desbloqueaban unas cuantas cosas. Entonces, vamos a ver qué era lo que había por aquí. Si no me equivoco, si no me equivoco. Y de hecho, lo que voy a mirar es... sí que se pueden cargar varias. Pues lo que voy a hacer, a lo mejor, en los días que tenga tanto mono, jugármelo yo solo. Pero bueno. Vale, aquí es donde nos quedamos. Volvíamos al piso. Se supone que aquí ya es cuando podía guardar después de 5 episodios. O sea, que toca las narices. Bueno, dice... Tu suscripción al dedo brillante será automáticamente renovada el 10-17. Estate seguro de que tengas al menos $800 para entonces. Tenerlos los tenemos, así que guay. Jill está perdida pensando sobre las holoplantas. Comprarlas le haría a ella, o sea, le prevendría de estar distraída. Bueno, en fin, pues a lo mejor esto lo que quiere decir es que compremos esas holoplantas. Así que vamos a ver ahora cómo va este rollo. Qué bonito todo. Vale, aquí ahora se nos abrió otra cosa, que no sé si veis, que es la de shop. Así que vamos a ir a la shop, a la tienda. Pero quiero ver si hay algo más. Dice Foul, no sé qué es. ¿No has tomado... curry ayer? Un fantasma me robó el dinero. Bueno, no sé lo que quiere decir con esa mierda. Hold to unlock. Así, vale. Veamos qué tenemos por aquí. Podemos ver lo del aumente Tai este, que a lo mejor después de haber hablado con este hombre, con Mr. Donovan, el niga más capitalista del mundo, pues se nos descubre algo más aquí, ¿no? De una mujer local se ha convertido en un héroe local. El 70% de nuestros lectores consideran que no sé qué. Y pienso... ¡Ah! Alice Rabbit. Esto es lo que estábamos... Rabbit. Esto es lo que estábamos viendo el otro día. Dice... Yo pienso que el conejo de Alicia puede ser en realidad un perro, ¿no? Creas en este perro. Eso es por lo de que... Supongo que es una broma en lo de que en internet todos en realidad somos perros. Y ninguno somos humanos. Pero bueno, Para Lana Smite, ¿un perro? ¿Dices? ¿Por qué no? Después de recibir tratamientos cerebrales, ellos son capaces de aprender cerca de la... O sea, más o menos al mismo ritmo que la rapidez humana, ¿no? Así que, ¿por qué es imposible imaginar que un perro utilice su brillantez para programar? Eso tiene mucho sentido, ¿cierto? Bueno, tal vez 01000101. Vale, en fin, una mierda. ¿Y esto qué dice? El 70%. El 70% de nuestros lectores consideran que comer... No, que el ramen de gambas es asqueroso, básicamente, ¿no? Y pues muy bien. Muy bien. Vale, vamos a ir a lo de la tienda esto, porque quiero ver... ¿Qué es esto? Vale, estamos aquí en Carlton's. Estas somos nosotros. ¿Y qué podemos comprar? Dice... Muévete sobre los ítems para examinarlos. Haz doble clic para comprarlos. Vale, y tenemos 1500. Tenemos que tener por lo menos 800 o guardarlos, ¿vale? ¿Y qué podemos comprar por aquí? Vamos a ver. Podemos comprar unas casas de arcilla muy, muy bonitas que cuestan 500 pavos. No sé para qué narices sirve eso. El Maneki Neko, esto es un gato, dice... Ellos dicen que trae suerte, pero su garra está rota, así que no puedes creerlo. El Kira Mickey Poster, yo podría llorar una... Bueno, en fin, no sé qué coño es esto. Pero podemos comprar, por ejemplo... Esto supongo que serán cosas que se ponen en el piso. Vale, el Cracky Daruma. No, Alex Figurine. No sé de qué es esto. Vamos a ver qué más cosas hay. A ver si hay alguna cosa, yo que sé. Ah, esto es lo de las holoplantas, que le iba a curar de estar distraída. Así que a lo mejor sí que lo compramos.
Dice que está en memoria de una verdadera maceta de planta y todo eso. Joker Ciclón. Esto tampoco me interesa. Vale, lo de la oroplanta sí que la vamos a pillar seguramente. Así que sí, vamos a pillarla. Y esto es un PC. Oh. Hostia, pero es muy caro, es muy caro. Esto no nos lo vamos a comprar por ahora. Pero vamos a comprarnos la oroplanta esta. Y ya está. Con esto ya tenemos más que suficiente. Y ya está. Esto fuera. ¿Y dónde está la oloplanta? Ah, esta es la oloplanta, se supone, ¿no? Creo yo que sí. Bueno, pues eso. Ya está. Vamos a trabajar de nuevo y vamos a ver qué se cuentan los compañeros de trabajo y los borrachos en el trabajo. Vale, dice... Jill nos dice... Buenos días. O sea, buenas noches. Buenas tardes, noches. Mejor dicho. Oh, es un robot. ¿Qué carajo? Dana. Hey, Jill. ¿Quién es Dana? ¿Nuestra jefa? ¿Era nuestra jefa? Eso suena como algo que no escucharías todos los días. ¿Jefa? ¿Qué estás haciendo con ese casco? Estoy aquí para preguntar... solamente estoy aquí para preguntarte de dónde ha venido. O sea, porque ella tampoco lo sabe, se supone. Un caballero blanco vino ayer. Ella se fue y lo dejó aquí olvidado antes de largarse sin él, ¿no? Así que me figuro que ella eventualmente vendrá buscándolo. Así que contaremos con ello. Disculpa, pequeña interrupción. Dice, ¿tú normalmente te pones las cosas sin preguntarle a quién le pertenecen primero? No tengo planeado... yo no planeo cada movimiento que hago, simplemente actúo. De todas formas, como tu jefa, voy a quedarme con este casco hasta que el cliente venga por él. Vaya, suenas contenta. Bien, es que este casco es bastante confortable y guapo. Y confortable y guapo y confortable y bastante, bastante guapo. Ok. Vale, aquí viene de nuevo el Gil. Este se llamaba Gil o Gil o... Yo qué sé, tienen nombres todos muy parecidos. Me dice, es extraño que vengas tan tarde, Gil. Sí, el tráfico era como... ¡Ah! ¡No corras! ¡Tienes que ponerte a trabajar! O tienes trabajo que hacer, mejor dicho. No debería haber venido de vuelta de Hong Kong. ¿Hong Kong? ¿Ladrón? Perdona, estaba pensando en otra persona. Aparentemente. Aparentemente te he dejado... I leave the rest up to you. Te dejo el descanso a ti. What? Voy a detonar la cabeza de guerra de Pluto en algún lugar seguro. No sé qué carajo quiere decir esa mierda, pero bueno. ¿De what were you now? ¿Qué cojones? Nothing, never mind. Vale, sí. Uf, estoy especialmente espeso hoy para traducir, no sé por qué, pero estoy espesísimo. Como se nota que hace tiempo que no traducía cosas en inglés, que no leía cosas en inglés, pero bueno. Bueno, dice, nada, no pasa nada. Eso han sido unas bromillas que tenían entre ellos y punto, yo qué sé. Dice, bueno, ella parece estar alegre. Ella ha estado algo tensa desde los pasados dos días y ella tiene algo que la está relajando ahora bien. ¿Estás lista? Yep. Vale, bien. Pues venga, vamos a poner la musiquita. No sé si se nos habrán desbloqueado nuevas. A lo mejor se nos han desbloqueado nuevas historias. Carmotrine Dream. Esta la vamos a quitar. Vamos a poner Carmotrine Dream. Y vamos a poner aquí Skyline, por ejemplo. A ver, alguna que no hayamos escuchado, ¿sabéis? Básicamente para... esta la vamos a poner aquí. Y esta la vamos a poner aquí. Esa ya... Ah, esta ya la tenía. Vale, pues la de Neon. Esta, vale. Algo más por aquí que podamos ver que no hayamos visto antes. Es Synthesitich. Madre mía. Bueno, ya está. Con esto estamos bien, ¿vale? Sí, esto no lo habíamos escuchado, esta cancioncita. Vale. Tiempo de mezclar algunas bebidas y charlar, supongo. ¡Tú! ¡Oh! ¡Mrs. King! ¡Señorita Kim!
¿Qué cojones? Ah, sí. Por tu culpa, me he levantado tarde y he perdido un día entero de trabajo. Y en el día en el que todo el mundo tenía un asignamiento. Espera, ¿por qué por mí? Porque tú fuiste la que me emborrachaste anoche y me hiciste caer dormida como un tronco. Así que... Ah, pero te hice llegar a casa a salvo. Eso... no dice... Pero tú llegaste a casa a salvo. Eso está bien. ¿Es todo lo que tienes que decirme? ¿Qué quieres que te diga? Si me sintiera... No, si sintiera remordimientos por cada cliente que se pone borracho aquí, no podría estar trabajando. Pero... moralmente hablando, yo no debería dejar que la gente se pusiera borracha. Pero, poniendo a la gente borracha, es... poner a la gente borracha es la manera en la que se supone que tengo que hacer mi trabajo. O sea, que tengo que poner a la gente borracha porque ese es mi trabajo, ¿no? Y dicho esto, pienso que... Yo no sabía que tú no podías manejar esa cantidad de alcohol. ¿Lo sabía acaso? Yo... ¡Ah! ¿En serio? ¿Qué clase de respuesta es esa? Oh, hola, Mr. Donovan. Y aquí viene ya el negrada. ¿Te conozco? Hey, Brad. estás de suerte. He decidido bendecir este lugar con mi llegada de nuevo. Bendecir, dices. Oh, Mr. Donovan, bienvenido al Valhalla. ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Qué crees que quiero, niña? Bueno, pues una cerveza, ¿no? Lo usual. Pues venga, sí, una cervecita, que eso es lo que quería este hombre. Y era cerveza, era beer, o sea, con B, exacto, beer. Y la quería doble, como siempre, ¿no? Pues uno de Adeline, de estos, así que le vamos a poner dos. Dos de Bronson, que son cuatro. Un Powered Delta, que son otros dos. Dos Flanner Guide, que son cuatro. ¿Lo estoy haciendo bien? Sí. Y 4 de Carmotrine, que son 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale. Y lo quiere todo mezclado. Vale. Está bien, todo mezclado simplemente. Mix. Ya está. Así era, ¿no? Sí, bien. Que ya no me acordaba exactamente cómo era. Aquí lo tienes. Here we go. Vale. Sí. Ahora, eso es lo que yo llamo un buen servicio. Eso está bien oírlo, ¿no? ¿Qué te trae por aquí hoy, Mr. Donovan? Hoy se supone que tengo que lidiar con un artículo que han hecho los internos, los becarios, ¿no? Todas esas putas locas vienen aquí jodiéndome como si fuera la primera... Vienen aquí a joderme como si fuera la primera vez que conduzco un coche puesto. Un estudiante de primero de un coche. No sé exactamente a qué se refiere. No puedo lidiar con ello. Así que voy cambiando lugares con algo de pobre Sap. Sap, no sé qué coño es. Pero bueno. Él se supone que tenía que estar haciendo una entrevista hoy. Pero... pero al demonio con eso, ¿no? Al infierno con eso. Y gracias a todas esas mierdas, yo me encuentro ahora mismo aquí, bendiciendo tu agujero del infierno con mi presencia. Básicamente, que está estresado porque hay un becario que no le hace ni puto caso, y que tenía que estar haciendo unas entrevistas, y no lo está haciendo, así que él se viene aquí a beber para lidiar con su tensión, ¿no? Y dice, pero estuviste ayer aquí también. ¿Cómo te fue? Hay una chica que está... Performance. Vale, que hay una chica que quiere hacer un concierto más tarde esta noche. Ayer estuve ultimando los detalles de la entrevista que tengo que hacer con ella hoy. Y me gustaría decir que... Me gustaría decir que trabajara... Que trabajo no sé qué para lidiar con un montón de... Que trabajo mucho para lidiar con un montón de bichis competitivas. Bueno, que básicamente que la competencia le está haciendo la pifia, ¿no? Ya veo.
¿Cómo fue la entrevista? Bastante fácil. El caso es que la chica tenía un buen par de... un buen par de razones para ayudarla. Básicamente unas buenas tetas, ¿no? Nosotros estuvimos durante largo rato en el departamento de... del Lilin Sex Appeal. Te cuento. ¿Cómo te cuento? Ella era un... ¿Un Lilin? Sí, una de esas nuevas y fancies... yo que sé, reina de la clase de Chia Models. ¿Qué se refiere? ¿El Lilin es un robot o algo así? ¿Es un cyborg? He escuchado que ellas son anatómicamente correctas de todas las maneras. Ah, o sea que la cantante era de eso, es como un cyborg, ¿no? Que se llama Lilin Sex Appeal, la empresa, ¿vale? Vale, no pienso encontrar eso por mí mismo. Vale, que no se la piensa tirar. Tú, el chico con cara de llamarse John. ¿Yo? ¿Qué carajo es una cara de John? sí, tú. ¿Te conozco? No, pienso que no, señor. No, estoy bastante seguro de que te conozco. Espera. ¿Fue en Hong Kong? ¿Fue en las revueltas de Hong Kong hace 10 años, verdad? Nunca he estado en Hong Kong y nunca he estado en ninguna historia anti-revueltas, anti-riot, force. Después de estar robando suplementos, no coño, yo qué sé, comida y víveres y todas esas cosas, ¿vale? ¿Really? Eso es una mentira. Pareces un chico que me viene con una bebida. ¿Qué cojones? ¿Tú estuviste en esa revuelta, Mr. Donovan? Vale, que fue un tío que le lanzó una bebida. ¿Estuviste en esa revuelta, Mr. Donovan? ¿Parezco alguna clase de anarquista hippie para ti? Hace 10 años yo traté de empezar un negocio de la silicona. Así que estaba en Hong Kong hablando con algunos investigadores cuando esas malditas revueltas me lo jodieron. Seriamente pienso que ellos realmente pensaban que las leyes estaban intentando pasarles por encima. Ellos estaban abiertamente intentando segregar a la gente con aumentaciones. Aumentaciones supongo que será rollo de yo qué sé, de cosas de cibor y tal, de ponerse brazos y mierdas así. ¿Qué cojones? No hay problema con cuántas diferentes... no sé, recapitaciones sería. Estás poniendo en medio, todavía hay segregación. Y una vez una persona empezó a gritar, no, empezó llorando segregación, justo como tú lo has hecho, no sé qué leche. Mira, no estoy entendiendo casi nada de esta conversación y vosotros estaréis entendiendo menos, lo siento por este pobre capítulo, pero no sé por qué, no soy capaz de leer hoy bien. Este es el siglo PR. Si vas a hacer eso, me molesta un poco. Es una manera muy lacónica de sumarizar el incidente, de hacer un sumario sobre el incidente. Quiero decir, hay una agenda política alrededor de todas las labores. Y el plan era crear una etapa porque el poder mediático estaba asustando al público. Madre mía, que me la estoy traduciendo. El miedo general de la gente aumentada, de los augmented people, vamos a decirlo. Yo os digo que creo que lo de los augmented esto quiere decir eso, de con prótesis y con cosas así cyborg, ¿vale? El miedo en general de la Augmented People se estaba volviendo un hambre de poder. Se estaban volviendo unos maníacos del hambre de poder. Que ese es la clave en esos planes.
Y todo se estaba volviendo... después del partido... No estoy entendiendo una mierda, de verdad que no, ¿eh? Por otra parte, pienso que es mejor ser lacónico. Es que no sé qué coño es lacónico. Intentando conseguir toda la imagen que te llevara más allá de la revolución industrial. Y eso pasó. Mirad, voy a leérmelo yo, ¿vale? Y os voy a hacer un resumen. Lo pasaré a cámara rápida y os hago un pequeño resumen de lo que he leído cuando me entere de qué es. Bueno, en fin, que simplemente estaba diciendo que por culpa de las revueltas esas que hubieron también, ella tuvo que no poder estar en un esto de intercambio, digamos, allí en Hong Kong, y que, bueno, y que tal. Y le está diciendo que ya se fue para allá, para Hong Kong, o sea, que aunque se hubiera ido a Hong Kong, hubiera habido algún problema por la barrera del lenguaje, ¿no? Dice, recuerdo que estaba algo excitada, ¿no? Coño, ¿cómo se diría en español? Estaba algo inquieta de volver allí porque... No, de volver entonces porque estaba demasiado centrada en esta ídolo china. Es una de esas cosas que no recuerdo... De lo que no recuerdo mucho. Mira, no me entero de nada. Estará sorprendida... No... Tú deberías estar sorprendida de cómo de fácil los chinos pueden ser. Así que tú hablas chino. Bueno, de cómo de fácil es hablar chino. Así que tú hablas chino. El único traductor que tengo disponible son algunas cuantas nombres de pizza. Y no creo que me vayan a ver con eso. O sea, no creo que... No sé nada de esto, macho. Bueno, en definitiva, está visto que hoy no puedo grabar esto, no sé por qué, no entiendo ni papa de lo que me dicen. Me falta un poco de práctica, me pondré a leer algo, un artículo o lo que sea, para coger un poco más de rapidez, porque estoy fatal. Pero bueno, que lo que dice es eso, que he aprendido chino, con no sé qué hostias de unas pizzas, con yo que sé, con unos trísticos de unas pizzas, mismamente, unos folletos, y está diciendo que si alguien como él puede aprender chino en 2 semanas, pues bien, creo que cualquier escolar pues debería tener una oportunidad para aprenderlo, ¿no? O sea, que todo el mundo puede aprenderlo, si él lo ha aprendido. Ya está, vamos a dejarlo por aquí. No me entero de papa, no sé si vosotros habréis enterado de papa. Pero bueno, que espero que hayáis disfrutado. Recordad que el cielo es el límite. Mr. Donovan, nos vemos en la próxima. Y adiós, bye bye.